El gobernador David Monreal Ávila supervisó la obra de la Terminal 1 del Platabús, que presenta un progreso de 70%. Asimismo, el avance financiero es de 69%, pues el contrato asciende a 935.692.620.28 pesos. El proyecto abarca la construcción de un macrotecho y muros de contención, mientras que los trabajos consisten en el izaje de armaduras y el montaje de Polín para la posterior colocación de multitecho. El gobernador afirmó que con esta obra Zacatecas se posiciona a la vanguardia en términos de infraestructura de transporte público con la promoción de una movilidad eficiente y moderna. El trayecto es de 23 kilómetros y representará para los usuarios el recorrido completo de 45 minutos. Tendrá 29 subestaciones en cada sentido, lo que significa un total de 58. Fernando Tewintle, director de proyectos del Fondo Nacional de Infraestructura del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, afirmó que el proyecto. El proyecto CIT platabus es de suma importancia en ciudades como Zacatecas por el número de personas que se trasladan en transporte público, lo que en esencia garantiza un orden en este sector. Informativo NTR